Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi programa y hoy vamos a hablar de no podemos dejar la piel en segundo plano. En un Instagram anterior hablé de cómo alimentarnos para que nuestra piel se vea sana, brillante, reluciente y que no solamente nos enfocáramos desde solamente el rostro, porque cuando hablamos de piel la gente solamente piensa en el rostro o vernos más jóvenes, que se nos vea brillante, pero solo la cara, no, no. La piel es el órgano más grande de todo nuestro organismo y es lo más importante, la debemos cuidar, la debemos tratar bien, la debemos tratar con mucho cariño sin enfocarnos solamente desde el punto de vista facial. Así que voy a hablar de la piel desde todo punto de vista, los diferentes cuidados que debemos tener, no solo desde el rostro, sino también en todo el resto de nuestro cuerpo. La piel tiene una cantidad de funciones vitales que es importante que conozcamos. La piel es el único órgano que está en contacto directo con el exterior continuamente. Nos protege del ambiente externo, del aire, de los cambios climáticos, de los microorganismos y es impermeable, de manera que no deja que nada entre al interior de nuestro cuerpo, pero tampoco deja que nada salga. Es por eso que es esencial que la cuidemos a diario. La piel debe tener un cuidado diario. Muchas veces nos descuidamos porque pensamos o que estamos cansados, no tenemos tiempo o hay una edad en que uno piensa que las arrugas no salen, que las enfermedades de piel no salen, las dermatitis, el acné, una cantidad de cosas que, no, no, o sea, a mí no me va a pasar porque estoy joven. Pero no, no, la piel hay que cuidarla y no podemos tener excusas para no cuidarla, ¿ok? De la misma manera que cuidamos cualquier otro órgano. Así que les voy a dar una serie de tips y recomendaciones para el cuidado de la piel. Lo primero que debemos hacer es tener una piel limpia. Esta limpieza debe ser diaria y debe ser una limpieza adecuada. De no tener una limpieza adecuada, los poros pueden obstruirse y los productos cosméticos que aplicamos no podrán actuar adecuadamente, por lo que no van a resultar eficaces. Recomiendo que la piel del rostro tenga una limpieza dos veces al día, en la mañana y en la noche. No utilicen jabón. Existen una cantidad de limpiadores que la salud de tu piel va a agradecer, que puede estar directamente ligada al balance entre la acidez y su alcalinidad, que se mide con la escala de pH. Todos los jabones, lociones, limpiadores y otros productos para el cuidado de la piel tienen un efecto sobre el nivel de pH de la piel. El nivel de pH de una sustancia se mide con una escala del 0 a 14, donde 0 es el más ácido y 14 es el más alcalino y 7 es neutral, que es el pH del agua pura, o sea, el 7 es el pH del agua pura. Cuando el pH de la piel es muy alcalino, la piel se vuelve más seca y sensible, lo que nos puede llevar a tener signos de envejecimiento de la piel, tales como líneas finas de expresión y arrugas. El jabón tiene un nivel de pH entre 9 y 10, lo que puede hacer que sientas tu piel más limpia, pero es demasiado agresivo. Remueve todos los aceites naturales de la piel. Esto causa que la piel se vuelva seca, escamosa y propensa a inflamaciones. Por ende, puede causar que las glándulas sebáceas tengan una sobreproducción para contrarrestar la resequedad, causando poros tapados y brotes de acné. La limpieza del cuerpo, la limpieza corporal, una vez al día suele ser suficiente, pues no está expuesto al medio ambiente de la misma manera que se encuentra el rostro, pero de igual manera debe ser con un jabón suave, que no reseque la piel y que no altere su pH. Hay una serie de productos ahorita naturales, de jabones especiales, para cuidar nuestra piel. Y es importante, sé que hay mucha información y sé que hay un bombardeo inmenso de
sobre todo en las redes sociales, en Instagram, aparecen una cantidad de productos que te invitan a que los compres en la plataforma. Pero por favor, edúquense en qué es lo que van a colocar en su piel y qué nutrientes tienen que puedan favorecer a la piel. No vayan en esto a lo loco. Inclusive, si pueden buscar ayuda con un dermatólogo, sería totalmente maravilloso. Yo lo hago porque no es mi especialidad, no soy dermatóloga, y sí quiero tener los productos menos agresivos para mi piel. Y ya después que uno pasa los 40 años, es importantísimo tener esa educación para llegar al producto óptimo que te funcione a ti. No todas las pieles son iguales. Tenemos pieles secas, tenemos pieles grasas, tenemos pieles mixtas, tenemos sensibilidad a muchos productos. Lo que me puede dar alergia a mí no necesariamente te puede dar alergia a ti. La hidratación diaria es vital para que la piel esté sana y pueda realizar todas sus funciones. Es imprescindible que para que ella realmente logre todos sus objetivos, tenga salud. Deben utilizar serum y cremas adecuadas a las características de tu piel dos veces al día en cuanto al rostro se refiere. Cuando la aplicas, realiza un pequeño masaje con las manos. Esto aplica tanto a la cara como al cuerpo, pero recuerda que no todas las zonas de la piel tienen las mismas características y por eso no debes usar el mismo producto para todo el cuerpo. La piel del cuerpo generalmente es más seca que la piel de la cara. La piel de la zona del contorno de los ojos y de los labios es mucho más delicada que el resto de la piel del rostro. Los contornos de los ojos debes comprar productos específicos para la zona. También mantener hidratados tus labios y nariz, los orificios de la nariz. Uno normalmente no piensa en ello, pero lo recordamos muy bien cuando se agrietan porque puede ser molesto. Es importante, como ya les dije, no toda nuestra piel tiene la misma característica de zona a zona. Tenemos partes muy delicadas, como la parte de la piel debajo de los ojos, los párpados, los labios, la comisura de los labios, los orificios de la nariz. No sé si en ocasiones cuando van a lugares como la playa que hace exceso de calor o van a lugares que hace exceso de frío, debemos hidratarnos los labios. Cuando agarramos un vuelo, nos montamos en un avión, los labios se resecan y esto obviamente les causa daño. Entonces es importantísimo que busquemos hidratar nuestra piel de manera totalmente adecuada y que podamos usar diferentes tipos de crema para nuestra piel. Se habla que muchas veces es preferible ducharse una vez al día, limpiar bien el cuerpo, jabón que lo hidrate y lo lubrique, pero sí usar cremas hidratantes. Yo particularmente soy de las que me baño dos o más veces al día si hago ejercicio. Dicen que también esto reseca la piel y sé que es verdad, pero cada vez que me ducho uso crema, excepto en las noches, porque también dejo que la piel transpire, la piel respire sola y que no tenga nada que la permita, también que le permita estar en su estado natural. Entonces las horas de dormir no son horas que me mantengo hidratada, lo hago en el día. Normalmente utilizo cápsulas de vitamina E para las rodillas, los codos y las plantas de los pies. Aceite de vitamina E o la misma cápsula que consumo. Hay cápsulas para la piel de vitamina E y hay cápsulas que se consumen. Yo utilizo inclusive las que consumo. Así que busquen asesoría para ese producto que a las diferentes zonas de tu piel lo puede ayudar. Eso es vital. La hidratación también tiene que ver con el agua. Sé que esto lo hablé en la parte de alimentación, pero tomar agua es importante. Nos ayuda a que nuestra piel se encuentre totalmente hidratada, ¿ok? Otra de las cosas que debemos utilizar a diario es el protector solar. O sea, esto es así. Te levantaste, limpiaste tu rostro, usaste tu serum de la mañana y te pusiste protector solar. Yo me lo pongo así no salga de la casa y ahorita hay unos protectores solares maravillosos. Estoy usando uno ahorita que me encanta, después les voy a decir cuál es. Les voy a hacer un programa de todo lo que estoy usando
tanto en la mañana como en la noche. Ese tiene un poquitito de color, o sea, no es nada del otro mundo. Lo que hace es como estabilizar los colores de tu rostro. Es maravilloso, me ha servido para correr y me ha permitido evitar las manchas en el rostro. Así que, vital, no salgas de tu casa sin protector solar en el rostro. Y si estás demasiado expuesto al sol, inclusive en el cuerpo. Ir a la playa sin protector solar es grave. O sea, los rayos ultravioleta penetran en tu piel y te pueden causar inclusive cáncer de piel. Así que es vital. A tus hijos, enséñalos a usar protector solar. También el usar protector solar va a retardar tu envejecimiento, va a retardar que la piel se te ponga mucho más seca, va a retardar líneas de expresión, va a retardar arrugas. Así que es vital. Hay exfoliaciones, te las puedes hacer un spa que debe ser muy rico, pero también puedes tener exfoliaciones caseras. Yo particularmente hago una mezcla de azúcar con miel y algún tipo de aceitito como de lavanda, algún tipo de aceite de almendras. Hago esa mezcla y me la paso por mi rostro. A la del rostro no le pongo el aceite, a la del rostro solo la hago con miel y azúcar. Exfolio con mucho cuidado y suavidad el rostro, lavo mi piel y después coloco algún tipo de máscara natural, inclusive a veces coloco un poco de rueditas de pepino que hidrata la piel maravillosamente, y después mi serum y mi protector solar. En el cuerpo es extraordinario el azúcar, usar algún tipo de estropajo que sea suavecito y que puedas dar vueltas a tu cuerpo para limpiar la piel, después un rico baño de agua tibia, un poquito de agua temperada y el cuerpo te lo va a agradecer. ¿Cómo y cuántas veces debemos hacer esto? Por lo menos una vez cada 15 días y por lo menos una vez al mes en el rostro, y es espectacular. Es parte de renovar y regenerar la piel. Alimentación. La alimentación es vital. Vayan a mi blog de alimentación para la piel, pero nunca debe faltar antioxidantes, verduras, vegetales, fibra, agua, o sea, menos café, no cigarro, bajar los niveles de alcohol. Y a pesar que el cigarro no es parte de la alimentación, es parte de la vida. El cigarro tiene nicotina y tiene agentes que hace que envejezcamos, aunque ustedes no lo crean. También es importante que sepan que fumar estrecha los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en las capas más superficiales de la piel, lo que disminuye el flujo sanguíneo y da un aspecto más pálido a la piel. También elimina el oxígeno y los nutrientes que son importantes para la buena salud de la piel. Y bueno, daña el colágeno y la elasticidad, como ya les dije anteriormente. Como todos sabemos, tener un sistema hormonal joven nos va a ayudar también a tener una mejor apariencia de nuestra piel, de todo nuestro órgano maravilloso. Y nos va a permitir no solamente vernos físicamente bien y estar más jóvenes y saludables, sino también que todos nuestros órganos funcionen en óptimas condiciones. Así que, como siempre, yo les voy a recomendar dos productos maravillosos. Uno va a ser el Easy, que es la fórmula de vitaminas extraordinaria, que tiene vitaminas, minerales, plantas adaptogénicas, pero tiene proteína del colágeno. Y el colágeno es la proteína que permite que la piel tenga una excelente elasticidad y que se vea rejuvenecida. Así que se vea joven, que producir colágeno nos mantiene jóvenes. Pero como con la edad empezamos a reducir la producción del colágeno, podemos dárselo líquido para que lo absorba inmediatamente, vaya por nuestro flujo sanguíneo y nuestra piel, nuestras células de la piel. Así que, y el Rejuvenergy, que es una fórmula adaptogénica que tiene 17 plantas superiores, nos ayuda a tener un sistema hormonal en óptimas condiciones y por ende evitar el envejecimiento. Así que con estas dos fórmulas maravillosas y con estos consejos
extraordinarios para tener una piel bella, reluciente, sentirnos bien, jóvenes, con los cuidados adecuados y la alimentación adecuada, debemos tener un retardo en el envejecimiento. Así que este video es totalmente anti-aging, ¿ok? Así que bueno, les recomiendo que visiten mi página web fabiolaperezolalde.com, donde podrán conseguir artículos maravillosos de cómo cuidarnos, cómo tener salud, cómo tomar decisiones, tener calidad de vida, la decisión personal, el cambio de hábitos personal, de todo lo que necesitas hacer para alargar cualquier tipo de condición que viene por la edad avanzada. Así que también les recomiendo que visiten tiendacmr.com, donde ahí van a conseguir los productos que les recomendé hoy, Easy Rejuvenergy, y también una gama de productos adaptogénicos maravillosos que nos permiten ganar salud y tener ese triángulo de la salud en óptimas condiciones. Los veo en un próximo programa. Bye bye y gracias siempre por estar aquí.